Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbidden West. Estamos ahora mismo en Marjal Espina porque nos vamos a ir a por el caldero. He estado jugando fuera de cámaras, ¿vale? He estado jugando bastante fuera de cámaras y realmente tampoco creo que haya avanzado gran cosa. He hecho algunos recados. He mejorado algunas bolsas, las he mejorado. Pero poco más, estoy buscando banco de trabajo. Vale, aquí está el banco de trabajo. Os iba a enseñar. ¿Dónde está el banco de trabajo? Está a 30 pasos. ¿Dónde está el banco de trabajo, tío? Aquí está bien escondido, ¿eh? Aquí está metido. Vale, bueno. Os iba a enseñar que he hecho algunas mejoras, sobre todo en las bolsas. Y bueno, básicamente pues eso, ¿no? He mejorado, por ejemplo, la última mejora que he hecho es la de la bolsa de pinchos. Ahora podemos llevar 15 pinchos explosivos. En principio. Eso por ahí, eso dice ahí. Bueno. De hecho, si venimos aquí, pues en principio sí. Efectivamente, podemos llevar. En este momento 15, también puedo llevar más recursos de los que llevaba antes. Así que creo que, bueno, nos vamos preparando poco a poco, ¿no? Pero no me apetecía seguir haciendo, tío, buscando animales, de verdad. Llevo aquí media hora buscando animales. Bueno, media hora. Ojalá fuese media hora. Llevo aquí, pues llevaré una hora y pico buscando animales, consiguiendo pieles, huesos, no sé qué. En fin, tonterías. Tengo también esto por otro lado, que es un arco de caza de vanguardia, que lo he encontrado pues en una vendedora. Una comerciante de estas me la ha vendido. Y la verdad que he dicho, hostias, pues tiene muy buena pinta, lo voy a comprar. Y lo he comprado, la verdad, no tiene más historia. De hecho, ojo, aquí hay cositas también. Pero aquí parece que he comprado yo ya, ¿no? Sí, aquí tiene pinta de que yo ya he comprado. Vale, ¿por qué he comprado este arco de...? Mira, de hecho es este de aquí. ¿Por qué he comprado el arco de caza de vanguardia? Vale, porque son flechas de caza para los animales, ¿vale? Son flechas de caza para los animales. Sí, ya está. Y ya está, tío, y es necesario. Y no hay mucho más que contar, creo yo, ¿no? Yo creo que estamos... Espérate, aquí tengo ya cuatro. Yo creo que estamos listos para irnos, chicos, al caldero. Nos vamos a ir al caldero este que hay aquí. Es un caldero desconocido. Y, pues eso. Pues nos vamos a ir a ese caldero, pues a intentar conseguir los sabotajes que hay ahí. Tengo también piezas para conseguir un par de sabotajes nuevos, ¿vale? También he estado matando algunas máquinas por ahí. Específicamente eran recolectores. He matado recolectores y he matado... El otro creo que eran rodadores. Creo que eran rodadores los otros que he matado para conseguir sus piezas y poder conseguir sus sabotajes. Que la verdad que eso no era muy complicado con... Teniendo las flechas estas que... Que son para eliminar piezas, pues... No era muy difícil. Pero vamos a ir con el alasol. Que esto es una maravilla, de verdad. Esto es una maravilla, tío. Para recorrer distancias... Esto es una maravilla, ¿eh? Es increíble. Pero vamos a ir rápidamente con el alasol a ese caldero. Que no creo que sea el último. No creo que sea el último. Aunque yo todavía en el mapa no he visto ninguno más. Pero no creo que sea el último caldero este de aquí. Vamos a sabotearlo. Vamos a conseguir... pues los sabotajes. Nuevas máquinas y bueno. Voy a parar por aquí, yo creo que está por aquí, ¿no? O bueno, espérate, por ahí hay minas. Estos son minas acechadores, ¿eh? Sí. Voy a girar por aquí a ver si es que la entrada está por aquí atrás. Efectivamente, la entrada está por aquí atrás. Vale. Van a venir a atacarme, ¿eh? Van a venir a atacarme. La entrada está bloqueada. Ah, qué guay. No puedo pasar. Quizá haya otro modo de entrar. Vale, ¿podemos activar esta misión? Sí, vale. Vamos a activar la misión. Ahí está. Vale, encuentra una entrada distinta. ¿Tú te crees invisible o qué? Te estoy viendo aquí en mi cara. Te estoy viendo aquí en mi cara. Vamos. Me dispara, hay otro ahí. Joder, esto es un vejiga. El acechador ese. Vale, 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 cuidado, 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 que se viene arriba esta gente. Tú, ¿os queréis morir ya, tío? ¿Por qué estoy golpeando en el hoy? Ahora. No sé dónde está el acechador, no sé dónde está, tío.
Es lo que tiene que ser invisible. Vale. Iba a decir, diría que me los he cargado. Sí, me los he cargado, pero faltaba el acechador. Vamos a ver, ¿dónde está metido el acechador, tío? Lo veo. Ahí. Vale. Venga tú. A incendiarte y a morirte. Creo que me mata. Pues sí, a ver si es que se va a morir soy yo. Te lo he clavado, le he clavado. Vale. Venga, está muerto ya. Está muertísimo. Uf. Vale, gracias. Me ha dejado en paz. Venga, recogemos todo esto. Cuidado con las minas. Estaría bien. He activado eso, pero a mí no me ha hecho nada. Mira, me hacían falta esto. Corazones acechadores alfa. Ah, que esto era encima un acechador alfa. Bien. Bueno, la cuestión, me lo he cargado, me he llevado su corazón, que además me sirve como pieza para otra cosa. Y ahora que tenemos que encontrar una entrada alternativa a esto. Porque esto parece de unas enredaderas de una flor de metal, ¿no? A mí me da esa sensación, ¿eh? Voy a subir. A ver si por arriba, porque mira, por arriba parece que se puede subir la montaña. Por aquí había visto ya la parte de la cascada, tío. A ver si era la sol me hace caso. Por aquí había visto yo la parte de la cascada. ¿Se podrá seguir subiendo y entrar por arriba, por algún sitio? No lo sé, ¿eh? No tengo ni idea, ¿eh? Aquí vamos... Vamos a ciegas, encuentra una entrada distinta. Vale, aquí no parece que vaya a encontrar yo ninguna entrada distinta, ¿eh? Aquí simplemente parece que es la montaña. Si encuentro una entrada distinta debe ser por la cascada. Vale, bueno. He activado eso sin querer, vale. Era la cascada, tío, era la cascada desde el principio. Ok. El caldero debe de estar cerca. A lo mejor es parte de él. A lo mejor, quizá. Vale, chicos. Toca hoy caldero. Toca sabotear. Caldero significa... Significa máquina, significa enfrentamientos. Y significa sabotaje, ¿no? Pues, ¿no? Vale. Este sitio ha visto días mejores. Estás a punto de entrar a un caldero, no podrás salir hasta que lo hayas completado. Pero perder en consecuencia. ¿No es este de aquí la entrada? ¿Un vigío muerto aquí? Dios, ¿qué tenemos ahí detrás? No sé, pero parece como si se estuviese comiendo algo. ¿Qué tengo que hacer? Ah, por aquí, ¿no? La puerta no responde. Tendré que ir a la entrada. Vale, aquí he visto yo una máquina hace un momento. Debe estar aquí delante. Tío, yo a través de la puerta estaba viendo una máquina hace un momento. ¡Oh! ¿Qué quieren darnos aquí? ¿Misterio? ¿Habéis visto cómo se ha visto la sombra y se ha ido? Parece una especie de depósito. Yo diría que es un guerrillaptor, ¿eh? Vale. Esto lo puedo tirar con el gancho. Que esto lo descubrimos en el otro caldero. Llegar al saliente. Sí, debes poder llegar. Vale. Adentro. Vale, tenemos aquí unos acaparadores.
Vamos a sabotear al acaparador este. Y que nos echa una manita. Ah, vale, vale, muy bien. Madre mía, me han dado en un momento. Joder. Oye, mi acaparador podría decidir atacar, ¿eh? No sé cómo lo ves. Esta gente tampoco aguanta mucho. Relájate, relájate, relájate. ¿Me está atacando? ¿Qué haces atacándome? Me lo voy a cargar, ¿eh? Porque está saboteado, pero me está atacando. Y además, en cuanto se le acabe el sabotaje, me va a atacar. Así que, muerto. ¿Y esto que...? Esto lo puedo soltar. Puedo coger la caja. Vale. Vale, la voy a necesitar allí, seguro. La voy a necesitar aquí, seguro. Para subir, ¿no? Bueno, por aquí también puedo subir. No sé para qué será la caja. A ver. Aquí puedo tirar. Vale. Y de allí arriba. Demasiado arriba. Demasiado alto. Pero en este lado sí podemos tirar. Y allí también. ¿Llego? No llego. Vale, claro, es que por ese lado todavía no puedo subir. Entonces entiendo que voy a tener que dar toda la vuelta. Cuando dé toda la vuelta, desde arriba, desde el otro lado, sí podré sacar ese que falta. Vale, es por aquí a la derecha. Voy curándome la salud. ¿Estamos? Y ahora. Y ahora, pues, básicamente lo que yo decía. Desde aquí arriba. Me ayude a subir. Ya no vengo de nosotros. Ahora debería poder subirme a ese saliente. A ver. Ya está. No sé por qué ahora había dicho no llego. Si yo tenía que ir sobre lo que había que hacer. Listo. Vale, dame cosas. Dame cosas. A ver, ¿aquí qué? Pues izquierda porque a la derecha está camino cerrado. La bolsa está llena, pero mi mochila no. Oh, por allí he visto algo. Garra helada. No caerá fácilmente. Igual hay algo que pueda usar en una pelea. A ver qué dice mi foco. Bueno, tu foco dice que ahora mismo está muy lejos para hacer nada. ¿Puedo usar esta tirolina? Ha habido uno que se ha medio alertado. No sé si es este acaparador. Este acaparador se podría estar quietecito. Vale, hay un garra helada. Aquello allí será otro acaparador. Y he visto por aquí, no sé si era un... un hormiguero, creo. No, escudo de energía no, márcame aquel. Vale, cuidado que aquí está el hormiguero de este. Dudo que a este lo mate de un golpe, Dudo que a este lo mate de un golpe. Bueno, me deja marcar al acaparador aquel, no sé por qué. Bueno, el garrelada que es débil. El garrelada es débil al fuego. ¿Hace falta alguna pieza de garrelada? De momento no, quizá en un futuro sí. Débil a fuego y daño eléctrico. Muy bien. Tenemos flechas ígneas avanzadas. Abatir a un no es pan común. Bueno, bueno, parecía que venía por mí directamente, Tengo comida. Voy a usarla, ¿no? Ya que estamos. Vale, aquí somos débiles al fuego todos.
Vamos al lío. Vale, y ahora ya pues vamos a tener que liarla un poquito. Vamos a activar rompepiezas. Venga, va, va, va. Vale, 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 vale. Le voy a tirar un pincho de los gordos a este. Mierda. ¿Esto? ¿Está? Bueno, hemos pegado una buena calentada, ¿no? Hemos pegado una buena calentada aquí a nuestro amigo el Garrelada. Ok, pues ya está. Ya está, ya lo que queda es el acaparador ese, que si voy... Si voy por allá sin que se entere, lo mato con un ataque silencioso. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacen estas máquinas si el caldero no funciona? Debo llegar hasta el núcleo, y rápido. Esos rieles suelen transportar materiales al núcleo. Si los sigo, encontraré lo que estoy buscando. No sé a qué rieles se está refiriendo. No tengo ni idea de qué se está refiriendo aquí Aloy. Mira, por allí se puede sabotear aquello, ¿no? Allí para sabotear. Supongo que tengo que ir por allí. ¿No enganchas ahí en ninguna parte? No. Porque yo no vengo de ahí, ¿no? Diría que no. Por aquí puedo subir. Aquí puedo subir, llegamos a esta puerta. Donde no parece que se pueda hacer nada. Pues esto de que no me dé ninguna pista, tío. Con suavidad. Yo creo que vamos a tener que llegar al otro lado, pero lo que pasa es que no sé de qué forma. Sube. Ahora. Si bajo por aquí, estoy bajando al mismo sitio de antes, ¿no? Debe de haber un modo de salir de aquí. Ya, intento averiguar cómo. Hombre, aquella zona... Yo he llegado por aquí donde estoy ahora mismo. Aquella zona tiene buena pinta. Pues a ver, no sé cómo se sube hasta allí. Voy a bajar, porque planeando yo creo que no llego a ninguna parte. ¿Voy a subir por aquí a la izquierda? Y no subes a ninguna parte. Aquí te puedes enganchar. Pero igual hay que mover este brazo para hacer algo. Ah, qué guay, se me ha desconectado el mando. Y no se ha creado. ¿Dónde está el cargador? Ah, joder, está aquí. Estaba aquí suelto el cargador. Estaba rayando. Vale, pues... ¿Cómo hacemos esto? Primero con el mando encendido, es importante. Y segundo... ¿Pero por qué se tira Aloy? Es que no entiendo. Desde ahí no puedo saltar ahí enfrente, yo creo que sí, ¿no? Y llego aquí enfrente. Si me las ingenio para mover ese brazo, tal vez pueda llegar a la plataforma de arriba. Bueno, llegando por aquí también podemos hacerlo, ¿no? Sin necesidad de mover el brazo.
Aquí no hemos movido el brazo y ya está. Y podemos llegar a sabotear el enlace de red. Anda, un ascensor. Se me han quedado cosas por ahí arriba, pero bueno, tampoco. Hemos perdido algo de recursos tampoco, pero o sea, muy relevante. Sabotear el núcleo. ¿Así de fácil? Todo esto tiene truco, ¿eh? Esto así tan fácil. Esto tiene truco, ¿eh? Vamos por los sabotajes. ¡Ah! Algo va mal. Ya me lo sabía yo esta. Que anea los objetos desconocidos. Regulador del núcleo. La energía del núcleo. Pero una pieza no está. Y hay una fuga. Al menos me deja un rastro que seguir. Digamos el rastro. ¿Dónde va el rastro, tío? El rastro viene por aquí. Hay algo al otro lado de ese escudo. Sí, hay una caja. Lo que se le ha llevado habrá salido trepando. Por ahí arriba. Claro, es que ese escudo. Escudo. Hay que poder desactivarlo de alguna forma, ¿no? Algún modo para hacer retomar el rastro ahí arriba. Ahí se podría haber agarrado, ¿no? No. Algún modo habrá de retomar el rastro de arriba. Déjame investigar, no sé. ¿Aquí se puede ir? Vale. Una caja. Me podría venir bien. Sí, podría venir bien la caja. No la vamos a llevar, de hecho. No la vamos a llevar. No puedo sacar por aquí la caja, ¿verdad? Creo que la caja la puedo sacar, aunque yo no pueda. No quiero que ese escudo me deje frita. Vale. Vamos a llevarnos esta caja. Con esta caja vamos a saltar. Para poder venir por arriba. A ver. A ver esto, Aloy, ¿a dónde nos lleva? Rápido, rápido, antes de que se... miren. Un poquito de ritmo, un poquito de ritmo, un poquito de ritmo. Venga, va, 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 venga, estamos arriba. Ok. Esto va a ser un garrigraptor ácido, ¿eh? ¿Ha llegado hasta allí saltando? Ah, joder, la tirolina. El más grande que he visto. Las máquinas estarán desguazando el caldero. Por eso se quedaron por la zona. Tendré que utilizar el foco si quiero encontrar algo por aquí. Cosas. ¿Esto qué es? ¿No se puede hacer nada con esto? No es la pieza que busco. ¿Poco? No me hace falta. Nada, tampoco. Algo debe haber que te sirva. No funciona. No es la pieza que busco. ¿No? Pues yo estoy viendo que por aquí se puede subir, ¿no? Uy. Casi me tiro. Marcando aquí atrás, pero. No me hace falta. Detrás. La encontré. Ah, hostia, pues yo pensaba que lo habíamos visto todo. De todas formas, por ahí parecía que se podía seguir, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué guay! Hola. ¿Qué eres? Hostia, es un encaramador.
Vale, necesito agua. Uf, buen pepinazo pegado, eh. Buen pepinazo pegado. Yo pensaba que iba a ser un guerrillator ácido, ¿no? Pues se veía ácido por ahí, por el camino. Vale, o por ahí han sonado cosas, ¿eh? Veo esto otra vez. Vuelve a los reguladores del núcleo. No puedo volver por ahí, y mucho menos cargada con esto. Pues hay que buscar un camino alternativo. Como el que se vislumbraba aquí delante. Para soltar el componente regulador. ¿Es por aquí? A ver. Que se pueda hacer todo esto debe ser para algo. Pues no sé desde dónde nos vamos a acercar más, ¿sale? Mira, allí hay un... Sí, allí hay para soltar. ¿En serio? ¿Pues aquí llego aquí delante? Vamos a hacer esto porque entiendo que es el recorrido que está programado. Y el otro a lo mejor es un salto muy apurado y no llegas o lo que sea. Vamos a hacerlo por aquí y ya está. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me he quedado de pie en el aire. Me he quedado de pie en el aire. No he muerto, pues... Pues no sé por qué. Tío, es que estaba dándole por abajo y ya lo había seguido bajando. Aunque no tuviese dónde bajar, ella ha seguido bajando. Vale. Ahora podemos sabotear aquí. Y probablemente nos va a abrir un puentecito. Eso servirá. Sí, eso va a servir. Me facilitará la tarea. Efectivamente. Esta música de tensión es música de que en cualquier momento me salta como el de antes. El de antes me ha asustado un poco, no me lo esperaba. Pero esta música de tensión que hay ahora mismo es música de... te vamos a soltar otro en cuanto menos te lo esperes. Vámonos por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. También hay que sabotear eso ahora. Hola, ¿viene a atacarme a alguien? ¿No? Este escudo es el que hemos visto antes, ¿eh? Esto lo hemos visto antes, ¿eh? Este nodo probablemente quite el escudo ahí. Por ahí arriba. Llevaré la pieza a la otra plataforma con ese brazo de metal. Pero si es que yo el brazo de metal no lo he utilizado antes, Aloy. Voy a pensar que puedo mover el brazo de metal. ¿Hasta dónde lo puedo mover? Bueno, eso es una gran pregunta. ¿A dónde o desde dónde o cómo lo puedo mover? Eso es una gran pregunta. Supongo que esto habrá que moverlo. Pensando desde aquí. ¿Punto más cercano? Hay que ir moviendo esto, vale. Lo
puesto ahí a la par de eso, pero a la par de eso no me vale, ¿no? ¿O por qué necesito subirlo? No puedo llegar desde aquí. Bueno, voy a llegar desde aquí. Bueno. Sí, pues a ver cómo llego yo desde aquí. Vamos a ver, a mí no me está cuadrando esto. No me está cuadrando esto. Si coloco el componente sobre el brazo, solo tengo que alinearlo con la otra plataforma. Sí, sé que hay que colocar el componente sobre el brazo, pero ¿desde dónde coloco yo el componente sobre el brazo? Esa es la pregunta. Porque, ¿a dónde puedo subir yo? Por aquí no subo a ninguna parte, ¿no? Sí. Por aquí podría subir yo con el componente. Sí, podría subir yo hasta aquí. Entonces, ¿necesito traer el brazo hasta aquí? Porque si no es aquí... Si no es aquí, ¿dónde? Porque yo aquí arriba no puedo subir con el componente. Aquí arriba no puedo subir con el componente. No, no, sí. Yo creo que es... Yo creo que es así. Lo tengo que traer para acá. Demasiado lejos. Pero... Yo no sé si estoy haciéndolo bien, ¿eh? Yo creo que como voy a intentarlo, se puede hacer, pero no sé si estoy haciendo bien. Porque además desde aquí va a quedar bastante... Va a quedar lejos el brazo, ¿eh? El brazo va a quedar lejos esto, ¿eh? Hombre, va a quedar lejos ahí arriba, ¿eh? Uf. No está quedando a mí nada, nada claro esto, ¿eh? No me está gustando nada, ¿eh? Porque con la otra coincide a la perfección. Con esa ahí coincide a la perfección. Pero claro, yo no tengo forma de subir hasta ahí arriba. Yo no sé si lo que voy a hacer es correcto. Es que no sé si llego, ¿eh? Es que mira la distancia, ¿eh? Es que está lejos, ¿eh? Planeando llego, pero... Con esto en mano no sé si llego. Uf. No está gustando nada esto, ¿eh? De hecho, mira, está costando incluso darlo y subir por aquí, ¿eh? Yo creo que esto no... Yo creo que no estoy haciéndolo bien, ¿eh? Pero seré gilipollas, pues será por donde he llegado, ¿no? Será por donde he llegado, seré gilipollas, tío. No te mates, ¿sabes? Eres gilipollas, es por donde he llegado, tío. Se hace mal. Lo que tengo que hacer es poner el brazo en ese... Sí, pues sí había una zona en la que podía subir a pie. Sí, es esta de aquí, claro. Sí, claro. Disculpa el retraso. Disculpa el retraso. Sube, dale, voy a andar. Sube. Deja esta mierda aquí. Y el brazo lo tengo que traer hasta aquí. Madre mía. Eso sí, lo de tener que mover el brazo así. Súper cómodo, ¿eh? Súper cómodo lo de mover el brazo así a tirones, ¿eh? ¿He escuchado por ahí como si fuesen máquinas? Ah, va, dale. Queda un poquillo más, ¿no? Un poco más. Debería valer. ¿Podría valer? Venga. Madre mía, la que he liado, ¿eh? La que he liado con lo fácil que era. Si venía yo ya por aquí. Si simplemente tenía que poner el brazo en esta posición y ya está. A ver, déjame estar aquí. Bueno, voy a poner un poco mejor, vaya a ser que...
Que tengamos ahora la gracia de que esta mierda se caiga. Dale. Vale, hay que alinearla con eso. ¿No? De todas formas, Aloy. Ah, no. No les gusta que juguetee con sus restos. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué no le ha dado esa flecha? No lo sé. Tú. Venga. La tengo que ensayar, tío. Que no me molesten más. ¿Por qué no ha explotado lo que tenía este? Bueno, ahora el otro es la que me da. A ver. ¿Ya mueres? Tú, ¿mueres? Se ha escondido. Se ha escondido muy perro. Venga, ya está. ¿Y tú, dónde estás? Uf, buena hostia esa, ¿eh? Oye. ¡No mueras! Sí, pero antes... Bueno, cuanto antes tampoco, porque aquí no hay límite de tiempo. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro muerto? Aquí, ¿no? No, aquí no, esto no es. Ahí, joder. No, tampoco, ¿no? No, tampoco. Tú, yo he matado dos, tío. He recogido los recursos de los dos. Mira, no sé ni dónde están los cadáveres. No sé ni dónde están los cadáveres. Me da igual. Siga. Mueve esto. Mueve esto, que llevo mucho tiempo aquí. Joder, se nos va a ir largo el vídeo, ¿eh? Se nos va a ir largo el vídeo porque... he estado yo un poco torpe, ¿eh? Para completar el caldero este. Pues ya por ahí debería ser suficiente, ¿no? Creo que sí. Perdón, pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por dónde se ha colado Aloy? ¿Qué ha atravesado la plataforma del brazo este o qué? ¿Por dónde se ha colado? Ah, joder, que hay un hueco ahí, tío. Hostia, me he colado por ese hueco. Increíble. Bueno, vamos a volver a los reguladores del núcleo. Va. Dale, Aloy. Sí, venga. Oh, buenas tardes. Sí, sí, examina. Examíname esta. Y tú también, examíname esta. ¿Vale? Ese está fuera. Tío, hazle golpe crítico. Venga, ahí está. Golpe crítico. Y tú. ¿Dónde está metido el vigía? Ven para acá. Venga, tú. Venga, derribado. Golpe crítico. Y al carrer. ¿Y me dejáis en paz? ¿Me dejáis en paz? Tío, ves. Espero que sí. Vamos. Ponemos aquí al ladito. Y saboteamos el enlace de red para usar el elevador. Venga, hasta luego. No viene nadie a molestarme, ¿verdad? Y van a venir. Seguramente ahora llegamos al núcleo y esté ahí la máquina de la hostia. Increíble. ¿No? Llegará algo. ¿Está viendo esto abajo?
Parece ser que se está viniendo hasta abajo, Va a aparecer el carril a toda la ciudad, ¿eh? ¡Hostia! Pues no, pues es una reptíbora. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas. ¿Ese vira el agua de purga? No. Hola, buenas tardes. Sí, venga, tío. Lo había esquivado, tío. Venga, tío. ¿Cómo me esquiva esas cosas, tío? No le estoy dando ni una. Pues esa creo que sí, Vamos. ¡Oh! Nada. ¿Vas a empezar a hacer movimientos raros o no te disparo? Ahora. Tío. Tú, me está jodiendo, Me está jodiendo la reptiura esta, Vamos a activar la oleada de valor, anda, que... Está complicadito el tema. Madre mía, tío. Vale, pasar cosas aquí. Está todo electrificado ahora de repente. Venga. Para tu casa. Parece que el núcleo se ha reiniciado. Uf, madre mía, ¿no? Madre mía, la reptívora, ¿no? Vamos a recoger lo que haya soltado. Un lingote de oro. No, no sé dónde ha salido eso, pero vale. Le vibra el mando a tope, Uf. Mate de duro, Vale. Parece que ahora sí, que hemos acabado con esto, ¿no? Vale, la reptíbora necesitaremos probablemente el sabotaje de la reptíbora aparte. Mira, hemos desbloqueado el Garrelada. El Vigía de Ojos Rojos. El Cangrejo. El Encaramador. El Bégimo. Tendré que restaurar. Y ahora, corrompidos. Claro, el acechador que vimos al inicio. El galámpago. El hormiguero también está corrompido. El incinerador. El garrardiente. Y ya está, la reptíbora nada. Ojo, es que la reptíbora la tenía ya disponible para sabotaje. No sé. Uff. Vale. ¿Y ahora qué? Ah, ¿puedo salir ya? Va a ser una salida explosiva. Ah, hay fulgorita para salir. Vale. Hombre, me habría encajado más una flor de metal, ¿no? Hay enredaderas por todas partes. ¿Qué explosión más ridícula, ¿no? Ha sido una explosión bastante ridícula. Y ya estaría. Y ya estaría, chicos. Y ya estaría. Pues hemos desbloqueado varios sabotajes nuevos. Está muy bien eso, Sí. Está muy bien eso. Pues yo creo que aquí lo vamos a dejar, ¿no? Mira, hay unos anchafauces por ahí. Son unos anchafauces desconocidas, ¿no? Desconocidas, no. Conocidas, los estoy viendo aquí. Aquí hay un pelícano. Al que voy a matar con todo cariño del mundo. Oye, creo que había... Me quiere sonar a mí que había unas flechas de recursos, tío. Me quiere sonar a mí que había unas flechas que eran de recursos, tío. Y eso para conseguir las pieles y los huesos y los no sé qué. Podría venir muy bien. Pero bueno, chicos, no sé. Eso ya lo veré yo por mi cuenta. Este episodio lo vamos a dejar aquí. Episodio largo. Completando este caldero... chi. Que no es el último. Porque si no probablemente habría saltado un trofeo de... Ah, es el último caldero, no sé qué.
¿Has completado todos los calderos? No, no he saltado nada de eso, así que entiendo que habrá un caldero más. No sé dónde, si por aquí, por esta zona que está oculta, si por aquí más al sur. Bueno, teniendo ese tan cerca, probablemente el que quede esté por aquí. Probablemente. Bueno, nada, me callo ya, chicos. Vamos a dejar este episodio aquí, espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima.